¿Se acuerda de mí? Sí, hombre, Iván, cómo no. ¿Qué tal? Gusto vernos nuevamente. Damos inicio a este desfile inaugural de las fiestas de Autillo de Campos. Y bueno, aquí vemos a nuestro presidente municipal y la primera dama. Acompañados aquí viene la representante de la embajada de nuestro país, personalidades de aquí del municipio, el alcalde de Reynoso. Junto con don Martín Rojo, el licenciado Alonso Moreno y todos los invitados de Sister Cities, San Miguel Lanz, San José Luis Reynoso. Pasamos con el alcalde de San José de los Reynoso, Alfonso Navarro, cuando quieras, Alfonso. El intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizaje mutuo de sus respectivas culturas. Hoy San José de los Reynoso, de Cerrato y Autillo de Campos hacen justicia a una historia en común que se extiende desde su fundador Gutiérrez Pérez de Reynoso y sucesores de la familia Reynoso de España, los cuales dieron origen a la película. Estos pequeños detalles son productos hechos específicamente ahí en nuestro municipio. Y bueno, que sea diabético, consulta primero a su médico para ver qué cantidad de dulces puede comer y luego ya lo hace, ¿no? Que quiera conservar la dieta, no se coma. Pero ese es un detallito, el cual el día de hoy esto está hecho completamente ahí. Quiero agradecerles. Maravillosos. Ahora yo quiero compartir con ustedes un obsequio, que es una interpretación de la Virgen de San Juan de los Lagos, pero también es la interpretación de muchas vírgenes de México y de España. Con mucho cariño para ustedes, esta estampa viene de San José de los Reynoso de México para España ahora de vuelta, con mucho cariño.
municipal del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Estado de Jalisco, México, doctor Luis Alfonso Navarro Trujillo, el alcalde presidente del Ayuntamiento de Reynoso de Cerrato, provincia de Palencia, señor don José Luis Ayuso García, y el alcalde presidente del Ayuntamiento de Otillo de Campos, provincia de Palencia, señor don Ángel Castro Asensio. Movidos por el convencimiento de que las relaciones entre pueblos y ciudades constituyen uno de los pilares para el mantenimiento de la paz y el progreso, y teniendo en cuenta las significativas afinidades históricas entre las tres localidades, vistos los acuerdos de las respectivas corporaciones, convienen solemnemente en este acto declararse municipios hermanados. Pues me gustaría platicar un poquito acerca de el señor caballero Gutiérrez Pérez de Reynoso. Como lo hemos venido escuchando en varias ocasiones, fue el primero del linaje, fue el que nos portó el apellido Reynoso a través de sus hijos y ha llegado a nuestros días. Hoy, 820 años después, podemos tener el gusto de regresar a la tierra de nuestro origen, de nuestros ancestros. Y me gustaría platicar un poquito acerca de este caballero, que como bien ya algunos historiadores han dado constancia de su persona, pues esta R la donó Eric Reynoso, que a través de sus investigaciones me gustaría compartirla con ustedes y leerles un poco acerca de este caballero. Hay que recordar que son tres etapas, por decirlo así. Cuántos panoteños que bien están de celebración en este momento histórico. Hola. Encantada. Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Lo estoy pasando? Y muy bien aquí, grabando este desfile importante y este encuentro hispanoteño. Sí.
Y bien, bueno, aquí estamos llegando a lo que es Reynoso de Cerrato y vemos justamente aquí como buen gesto de parte de este municipio de Reynoso. Vemos la calle de San José de los Reynoso. Aquí está. Recuerdo, me quedan sus colores, las fotos de un cuaderno y ese amor entre borrones. Yo quisiera mirarle a su pupitre, pero si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. Lo decimos, la de la mochila azul. ¿Qué? La de me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Bueno, pues ya está. Nos hemos disfrutado bastante con vosotros también. Entonces, bueno, hemos tenido detalles también de ofreceros un vino que os hemos regalado, que es de la zona de aquí, de la denominación España de Origen, de Cigales, muy rico, como el que ha visto la bodega. Y bueno, pues ya veréis que vino, es muy bueno también. Así que bueno, ahí me vino por todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Y esperemos que siga teniendo la realidad. Ha sido una pena no haber tenido más tiempo en auxilio. O sea, bueno, yo no pude atenderos como es debido porque teníamos muchas cosas, pero en cualquier momento os esperamos. Muchas gracias. Gracias.